mucho durante el transcurso del partido, un 4-3-3 también, soltando a Rodríguez, dejando a Gómez solamente en punta y Rodríguez por la otra banda. Fernando, ante el inicio del partido, un último apunte desde el campo. Muy importante, al momento de la foto de la selección peruana, se acercó Teófilo Vilca, que hoy cumple su último partido con la selección peruana. ¡No! Se retira Teófilo Vilca después de 29 años al lado de la selección peruana. Hablamos del kinesiólogo que tiene mucha historia, muchos años al lado de la selección. Estoy justamente al lado de él porque me contaba pues que hoy era su último partido con la selección. Wow, yo te digo una cosa, Checho, Freddy. En el año 92, Vladimir Popovich, de director técnico de Perú, yo fui a pedir autógrafos a la concentración del Hotel de Perú, en un hotel Miraflorino. Y quien me ayudó a conseguir autógrafos fue Teófilo Vilca. Era un niño de 13 años. Siempre servicial, siempre amable. Siempre. Una institución en la selección. Caballero, un caballero. Un caballero, yo claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el MUNI del 97. En el Deportivo Municipal estuvo él con nosotros y la verdad, un señor. Los jugadores lo llamaron a Teófilo Vilca, que estaba al borde de la cancha, y le dijeron, vente para la foto. Es la última foto con los jugadores de la selección peruana. Y a muchos los conoce desde chicos, desde divisiones menores. Tal cual, porque a muchísimos. Porque también trabajó o trabaja en las selecciones menores. Bueno, señora, nos vamos a meter en el partido, entonces, en la cancha Perú, en la cancha Uruguay. Partido que usted lo va a vivir a través de las pantallas de Latina Televisión, el canal oficial de la selección. Vuelve el 4-2-3-1 Perú. Vamos a ver si Uruguay es finalmente 4-4-2 o 4-3-3 con Gómez solo en punta. Coqui, por el parado de Uruguay parece que es el 4-3-3. 4-3-3, así lo es. Estamos viendo. Y Perú, por supuesto, el 4-2-3-1, ¿no? Muy rápido, se presionan mucho los uruguayos por las bandas. Ahora, con este parado, Uruguay, con Cáceres por el lado derecho y por Laxalt, el lado izquierdo, tiene... No sobre solamente, todo Laxalt, ¿no? Por supuesto, la subida, el ida y vuelta, y aprovechando dos delanteros que tienen mucho cabezazo. Ahora, con los centros de ellos. Sí, ¿no? Ante la ausencia de Suárez y Cavani, está probando otro sistema el profe Oscar Washington Tavares. ¿Eh? Exactamente. Cambia el 4-2 tradicional. La Copa del Mundo, ¿no es cierto? Sí. Del Mundial, y lo cambia para manejar ahora otro sistema y variantes, porque no son... El partido una vez más junto a nuestra blanquirroja. Ha movido la pelota la selección de Uruguay. La pelota en el medio, aquí está Matías Vecino. Aquí estamos en el Estadio Nacional, que va cargando, que sigue llegando público. José María Jiménez, la pelota por el medio, aquí está Matías Vecino. Marca el equipo peruano, va a presionar Carrillo, recupera el equipo peruano, no puede ir en el medio González. Cuidado con Uruguay, busca organizar por el costado derecho. Aquí está con la pelota Cáceres. La juega... Este es tu espalda. El defensor tiene que estar siempre posicionado, dándole la espalda a su pórtico para estar bien perfilado y rechazar. Sí, tiene que estar con los dos perfiles, solamente, no solamente en la espalda, sino a las orillas también. Así ¿no? es. Mal parado, pero bueno, nos salvamos. El poste no salvó a Freddy. Hay tiro libre para el equipo uruguayo. Lozano frente a la pelota. Quiero que me diga después, Fernando, cómo reaccionó Gareca después del tiro libre. Estamos en el arranque del partido. Tiro libre para el equipo peruano. Ahí está frente a la pelota Lozano. Se va ordenando el equipo peruano. Cueva solamente la barrera. Ya pitó el árbitro colombiano. Carlos Herrera es el árbitro del partido. Terna colombiana, viene al centro. Cuidado, segundo palo. Regresa Carrillo y está Carrillo. La tira por la raya de fondo y es córner. Tiro de esquina para la selección de Uruguay. Fernando, ¿cómo reaccionó la banca peruana después de ese tiro al poste? Bueno, sorprendidos todos porque era la primera llegada de Uruguay. Felizmente el jugador de Santos Laguna de México, Brian Lozano, no pudo introducirle en arco peruano. Tiro de esquina para el equipo uruguayo frente a la pelota número 7, Brian Lozano, el encargado de las pelotas detenidas en la selección de Uruguay. Marca mixta de Perú. Listo para pegarle Lozano. Está pidiendo la pelota número 15, cerca Valverde. Federico Valverde está cerca. De esquina para Uruguay. Estamos en 2 minutos de este primer tiempo, 0 para Perú, 0 para Uruguay. Viene el centro de Lozano, balón al aire. Con Godín, intenta realmente Uruguay, pelota al medio, va Galés, se la manotea, saca esa pelota, ahora sí, la revienta con todo, Edison Flores, la pelota en el medio, intenta de contraataque el equipo, pero bueno, cuidado, corta muy el Trauco, balón para Carrillo, ve André, engancha André, ya pasa por la banda, Cuevas, corta muy bien, ahora Valverde, nuevamente el equipo uruguayo presiona, pasaba Vecino, corta bien Trauco, falta, dice el árbitro colombiano, tiro libre para Uruguay. Lo buscó bien a la falta de Vecino, sabía que la pelota la había tirado larga y busca el cuerpo de Trauco y viene la primera falta, pero saca por abajo Uruguay. Ahora, Coqui, esto de Godín, que tiene aquí un hombre de la marca, sabiendo que por el tamaño que tiene y por lo bien que cabecea, siempre es con cuidado ir a la marca de Godín. Ha recuperado el equipo peruano, aquí está Cueva. La juega de inmediato para Flores, combina con Cueva. Ahí está Cuevita, de inmediato, el balón por el medio, ahí está Tapia, puede cambiar por la derecha porque está
prefiere jugar hacia atrás, sostiene Zambrano, ahora con la pelota Christopher González, otra vez Zambrano, está pidiendo a Abraham, presiona a la selección uruguaya, la tiene Luis Abraham, el hombre de Vélez, puede cambiar por el costado izquierdo, está pidiendo Trauco, estamos en el arranque del partido, partido internacional amistoso, qué macho que hizo Trauco, pasa a Trauco, levanta la mirada, manda para Paolo, la va a bajar, intenta, siga, dice el árbitro, se mete Christopher, enganchó, le va a quedar el perfil para pegarle, recupera la selección de Uruguay, saca Cáceres, balón por arriba, enciende al público la jugada de Miguel Trauco. A ver, dos apuntes. Primero, no pudo retrotraer la acción después de la mano de Josema. Y segundo, hablabas de la pelota parada defensiva, Checho. Sí. Perú en el tiro de esquina marca mixto. A los centrales uruguayos los toman los centrales peruanos. Y después se para Trauco en el primer palo. Carrillo en el vértice entre el punto de penal y el palo. Y Paolo Guerrero sin marca al punto de penal. Porque va al vértice, ¿no? Así y va es. La pelota de Paolo. Paolo va a la pelota. Paolo va a atacar la pelota. Pero tiene que agarrar la marca de jugadores, digamos, potenciales en el cabezazo. Como claro, Godín, o sea, como Josema, que son los jugadores del cabezazo. Godín y Josema son tomados por Abraham y por Zambrano. Adíncula toma a Gómez. Así van distribuyendo las marcas de Perú. No deja nadie para la contra, eso sí, Freddy. Salida con Abraham para el equipo peruano. Ya está, Abra Flores. Lo marca muy de cerca en el medio, Betancourt, la pelota para Trauco, la juega para Guerrero, la duerme bien. Ahí está Paolo, busca a Paolo, lo marca muy de cerca, acompaña, juega la pelota para Cristian, engancha por el medio, va Cristian, pasa por la banda de Víncula, levantó la mirada Cristian, combina con Carrillo, devuelve por el medio. Aquí está Tapia, organiza el equipo peruano, cambia por la derecha, corta Laxal, rechazó con golpe de cabeza, busca Lozano, le queda para Uruguay, va a presionar Carrillo, cayó, ahora Lozano, falta, dice el árbitro, tiro libre para el equipo uruguayo, estamos en 5 minutos de este primer tiempo. 0 para Perú, 0 para Uruguay. Fernando. Eso es lo que es muy activo Ricardo Gareca. Sí. Ya salió a dar las primeras indicaciones después de que Perú logró salir de la presión del equipo uruguayo. Cuidado que falla Trauco en la marca. Se viene Gómez, va a levantar en el centro. No era Vecino. La marca de Christopher González. Buen retorno. La pelota se va. Es lateral para la selección de Uruguay. Lateral de la Curazao. Te iba a decir que cuando la tiene Cueva, lo primero que hace es buscarlo a Carrillo para tratar de hacer el fútbol de ellos dos jugadores que se conocen mucho. Y de ahí del otro perfil con Flores, que son tres jugadores que le van a hacer bien a la selección peruana para ver si llegan a Paolo Guerrero y tener así la llegada y la definición, por supuesto, ¿no? Lo comienza sufriendo Perú, Freddy. Hay una falta y es tiro libre para el equipo uruguayo. Cuidado con las pelotas detenidas. Es fuerte Uruguay en las pelotas detenidas. Trabaja bien la táctica fija. Acomoda la pelota nuevamente Brian Lozano. Ahí va Trauco a la barrera ahora. No va al primer palo. Paolo al vértice. Carrillo al segundo palo. Lozano va, sacó Paolo Guerrero. Va a intentar ahora González. Ganó con golpe de cabeza. Intenta el contraataque del equipo peruano. Presiona Cueva. No quiere problemas ahora. La juega hacia atrás. Rodrigo Betancourt. La salida para el equipo uruguayo. Lo va a presionar Paolo Guerrero. La juega hacia atrás. Ahí está. Martín Campaña, el portero de Independiente, la juega por aire. Va a caer sobre el campo peruano, salta y gana Trauco. Balón al medio, aquí está Christopher González, organiza. Andrés Carrillo aguanta la marca, sigue Carrillo, va Andrés, engancha por el medio, busca la marca. Por el costado ahora intenta recuperar Uruguay. Presionaba Brian Rodríguez, intenta Trauco, la pelota está fuera del campo lateral. Para la selección de Uruguay, lateral de la Curazao. Se cambió Andrés Carrillo, Coqui, para el lado izquierdo. Te digo, personalmente a mí Carrillo me gusta por la derecha, pero cuando se cambia por la izquierda seguramente se habla con el oreja, pero lo prefiero Carrillo yo por también. Lado derecho. Es un jugador que ir por la banda lo ordena más, no tanto la diagonal cuando va por izquierda. Sale Zambrano, acompaña a Víncula. Llega para marcar ahora Rodrigo Betancourt. La pelota para Víncula, pica el Víncula, va Víncula. Lo espera Laxal, sigue el Víncula, va a ganar el fondo. Va Lucho, ahí está Víncula. Empujón de Laxal, falta y es tiro libre para nuestra selección. Tiro libre para nuestra blanquirroja. Si no se puede llegar elaborando, una acción individual puede nivelar todo. Por supuesto. Puede desequilibrar. Y la velocidad de Víncula desequilibró, Checho. Y si no te queda el perfil para el centro, lo que hizo al Víncula bien, porque busca la falta y tienes una pelota parada que puedes complicar al equipo uruguayo. Tiro libre para el equipo peruano. Qué buena jugada de Víncula. ¿Qué tal jugada? La jugada Incavete. Tiro libre para Perú frente a la pelota. Miguel Trauco para pegarle con pierna zurda. No deja a nadie para la contra Uruguay. Lo defiende con toda la selección Uruguay. A ver si lo canto. Listo Trauco para pegarle esa pelota en el medio. Está esperando Paolo. Se mueve también. Zambrano Abraham también se ha metido. Tapia más metido. Tiro libre para el equipo peruano. Uno solamente en la barrera. Puso el arquero uruguayo. Listo Trauco. Cerca el Madrid del córner para pegarle ese balón. A ver si lo canta. Tiro libre para Perú. Ya lo pitó el colombiano. Ya está Trauco. Centro cerrado. Oh, esperaba. Paolo Guerrero defiende bien Uruguay. Gana Carrillo, se defiende Uruguay, la sacaron. Busca cuidado el contraataque, busca Rodríguez, la juega Víncula hacia atrás.
Sin problemas ahora Pedro Garese. Ahí está el centro del equipo peruano. Bien, bien primero por Godín, después por Josema. Dos jugadores que no solamente cabecean bien, sino saltan. Saltan mucho. Otra salida por la derecha que está picando el Víncula. Tras cabida el Víncula, falta, dice el árbitro. Ya lo pito, tiro libre para el equipo peruano. Un apunte antes de que Fernando nos cuente cómo están las bancas. En el partido anterior estaba Muslera, que sale a cortar todo. Las pelotas iban hacia afuera del área chica. Campaña es un arquero que en Independiente le han hecho muchos goles porque es un arquero que no sale a cortar. Un poco más y le cae el palo encima. Busca Paolo, presiona Paolo, va a ganar Paolo, por el medio. Aquí está Cueva, intenta Cueva, busca filtrar para Guerrero, defiende bien Uruguay. El rebote lo va a tomar nuevamente el equipo peruano, va corriendo el Víncula por el medio, está pidiendo Tapia. Balón para acá arriba, engancha Andrés, qué buena jugada. André va a levantar el servicio, pelota al área, sale Godín. Alejo esa pelota, son buenos momentos del equipo peruano. Este equipo es tan bueno como los especialistas de la Curazao. Pelota por el costado derecho, ya está el Víncula. La juega mal, cuidado con Uruguay. Arranca Rodríguez, se viene Rodríguez, pica Gómez, regresa Tapia, lo cortó bien. Y sancionó el árbitro, tiro libre para Uruguay. Era lo que exigía la jugada. Bien, bien cortado porque iban tres o cuatro, perdón, Fernando, iban tres o cuatro jugadores uruguayos y tenía que hacer la falta táctica, si no, teníamos problema. Sí, le fueron todos los uruguayos prácticamente lo rodearon al árbitro Herrera, al colombiano, para que le saque tarjeta amarilla. No, sí, le sacó finalmente tarjeta amarilla a Renato Tapia, que como bien dicen, sí, cortó de manera providencial esa jugada porque se venía Uruguay con todo. ¿Era amarilla o no? Sí, era amarilla. ¿Era amarilla o no? Yo creo que era amarilla. Sí, claro, sí, estamos de acuerdo, era para amarilla. Sí, porque corte un ataque y sobre todo por atrás, ¿no? No le disgusta que esté equivocado. No, y eso reclama Rodríguez, ¿no? Sí, todo, lo reclamaron todo. Hay tiro libre para Uruguay, sí, Coqui. Es humano, se puede equivocar, hombre, por favor. Tiro libre para Uruguay. Ahí está Lozano, la juega larga, muy largo. La pelota se va por el fondo y el saque de meta para nuestra selección. El saque de meta, Banco Pichincha, va a jugar desde atrás. Pedro Galés, estamos a 10 minutos de este primer tiempo. 0 para Perú, 0 para Uruguay. La presión Uruguay de Uruguay está haciendo presión alta, ¿eh? No deja ni siquiera que salgan jugando de atrás. ¿Eh? Y ahí eso le va a decir, o tiene que hacer, lo que tiene que hacer en este caso es tirarla arriba. Claro, Galés, claro. A ver, lo que pasa es que ahora con la nueva regla, donde ya no necesitas que la pelota salga del área, ¿no es cierto? Puedes presionar al borde del área, entonces impide la salida. Tienes que tener un trabajo muy bueno, salir como el Inter de Conte y para que no te perjudique eso. Dale, Freddy. Ya la jugó Pedro Galés, espera, Cueva, anticipa y gana bien con el golpe de cabeza. Ahí Betancourt. Laxal salta y gana Zambrano, la pelota dividida, intenta ganar Cueva. Cuidado con Lozano, aparece Zambrano nuevamente y la tira del terreno de juego y lateral para la selección de Uruguay. El lateral de la Curazao. Eso es lo que me gusta de Zambrano, Coqui. Es un jugador que cuando va a la marca va con todo, no desperdicia nada, va con toda la pelota. Es un jugador que el que más fricciona. Ahora se ha, digamos, no es el jugador que antes iba a pegar. Ahora sí ya está anticipando mejor y eso es lo que lo tiene como titular en el equipo peruano. Cuidado que ir a marcar con más intensidad, digo. Aquí está pidiendo la pelota en el fondo el equipo uruguayo. Largo servicio, cambio de frente, espera. Martín Cáceres va a llegar a Oreja Flores, la bajó bien por el medio. Ya está intentando de inmediato Uruguay. Busca Brian Rodríguez, marca Trauco, la pelota por el medio. Cáceres, la combinación con el número 5. Matías Vecino no puede. Matías Vecino, la pelota fuera del campo. Hay lateral para nuestra selección, el lateral de la Curazao. A ver, el partido pasado en Montevideo, Uruguay nos ganaba 1-0 y recién a los 22 minutos Gabriel Costa hace la primera falta para Perú. Jugábamos tan mal que ni siquiera podíamos hacerle faltas. Hoy en menos de 15 minutos, en 12 minutos, Perú ya cometió 6 infracciones, ya cortó 6 veces el juego de Uruguay. Aparte el juego se está haciendo en el medio campo, es trabado, todavía no tenemos esa ocasión de gol, las llegadas son pocas por ambos equipos. Y eso es lo que creo que es lo que va a pasar, ¿no? Se van a trabar un poquito en medio campo para que donde tienen que aparecer que las individualidades de cada equipo, por supuesto, ¿no? Sale Galés, la juega larga, espera Cueva, a saltar a Jiménez, gana Cueva, la pelota para Paolo, la duerme bien, descarga para Cueva, se viene el equipo peruano, vamos, está pidiendo Flores, ahí está falta de Cáceres, sí señor, el árbitro lo sancionó, tiro libre para el equipo peruano, lo veo bien a Cueva, metido en el partido, metiéndose, mostrándose. Fernando. Sí, ahí hubo falta de parte de Martín Cáceres en contra de Cueva, que ya prácticamente lo había superado. No le quedó otra al uruguayo que tomarlo. Ricardo Gareca en la zona técnica durante todo el partido. Normalmente suele ver los partidos sentados y suele pararse solamente a dar alguna indicación específica. Hoy, de pie todo el partido.
Hay tiro libre para el equipo peruano frente a la pelota Cristian Cueva. Se ha sumado Zambrano, se ha sumado Abrán. A ver si lo canta. Tiro libre para nuestra blanquirroja. Marca la distancia. El árbitro del partido. Un solo hombre en la barrera. Dispuso Martín Campaña. Tiro libre para nuestra selección. Lo va a pitar en cualquier momento. El árbitro colombiano Carlos Herrera. Tiro libre para Perú. Movimiento en área uruguaya. Cueva la puso al primer al punto de penal. Sacó Cáceres. Sí, le pegó mal ejecutado. Sí, mal ejecutado el primer palo. El equipo uruguayo hace en zona, ¿eh? Hace en zona, no agarran hombre a hombre. Y eso cuando hace en zona, tiene que, hace zona el maestro para atacar el espacio, ¿no? Que deja cada compañero. Aquí está con la pelota Pedro Vélez. Estamos en 13 minutos, casi 14 de este primer tiempo. 0 para Perú, 0 para Uruguay. Juega nuestra blanquirroja aquí en el Estadio Nacional y lo vivimos aquí en Latina. Va a salir Galese. La pide de Trauco por el costado izquierdo, por derecha está pidiendo Advíncula. Largo servicio, campo contrario. Aquí está esperando Paolo, aguanta bien, la bajó para Edison Flores, combina con Carrillo. Pasa Advíncula, aguanta bien la marca de Draxalt. Va Carrillo, busca superarlo, combina con Advíncula. Espera el apoyo, sostiene ahora Carrillo. La pelota para Tapia, está pidiendo Christopher González, se juega sobre el campo uruguayo. González engancha muy bien Christopher. El encargo para Tapia, libre por izquierda, está pidiendo la pelota Cueva. Ya pasa Trauco, le va a quedar a Cueva y está, se animó de pegar. Cristian Cueva, ¿qué tal? Fierrazo de Cristian Cueva. Un fierrazo como el de Aceros Arequipa. Checho, importante primero que nada que la jugada termine. Que la jugada termine en un remate, después Perú se puede acomodar y no te generan la contra. Rápido los movimientos de Perú para el desmarque. Lo bueno es el movimiento que están haciendo los jugadores, sobre todo el tridente. Bien Tapia y bien Christopher González, que tienen la pelota limpia, la sacan del mediocampo y eso le facilita al tridente ofensivo que está detrás de Paolo Guerrero, ¿no? Regresó Cueva o Gareca a su posición después de la acción de Cueva y decía bien Cueva. Se sentó Gareca y hay que decir que Cristian Cueva, que es el jugador que más partidos tiene en la era de Ricardo Gareca, hoy cumple 60 partidos con la selección. ¿Cuántos? 60 partidos. 60 partidos. La pelota está fuera del campo lateral para Uruguay. El lateral de la Curazao. Campo peruano recupera Renato Tapia. Cuidado que le cae de inmediato para marcar. Ahí está. Tapia falta. Partido intenso. Partido bien intenso. Partido muy, muy disputado. No parece un partido amistoso. Ambas equipos saliendo a jugar. Y cuando no pueden recuperar rápido la pelota, inmediatamente cortan el juego. Hasta el momento tenemos en 15 minutos 11 faltas. La pelota está fuera del campo lateral para Uruguay, lateral de la Curazao. Mañana a la 1 de la tarde, no te pierdas tu programa favorito ahora renovado, Válgame, con Mónica Cabrejo, Carla Tarazona, Yaret Barbosa y El Zorro, por Latina Televisión. Vive contigo. Tiene que aparecer un poquito más el Oreja Flores. Carrillo apareció los primeros 10 minutos, se quedó un poquito, pero eso le tiene que facilitar a Cueva, ¿no? Ya que él es el jugador que está haciendo los movimientos, es el que está pidiendo la pelota, tuvo el remate del arco, pero necesita a los otros dos jugadores que se junten un poquito más con él para hacer el fútbol que necesita Perú. Cuidado con la presión de la Advíncula. Gana bien Lucho, la juega hacia atrás Zambrano con la pelota. Ahora busca combinar con Abrán, no va a presionar Uruguay, sale Galese. Pelota en el aire, espera Cueva. Uruguay te presiona hasta el arquero. Sí, señor. Salen a presionar hasta el arquero. Aquí está Flores, va a ganar Flores, la juega hacia atrás. Tiene que regresar Abrán, cuidado que va corriendo, intentando recuperar esa pelota Brian Rodríguez. La pelota por el medio, quedó dividida, cuidado, tiene que cortar González, cuidado, se va a meter. Intenta Vecino, recupera el equipo peruano, pelea. Ahí está, cuidado Rodríguez, le pega de zurda, bloquea bien. Busca ahora, intenta Betancur, le pega al arco, desviado. Ay, por un costado del arco, falló en salir el equipo, pero bueno, mal rechazo quedó, suelta esa pelota y Uruguay casi la aprovecha. Pero todo nace con una pelota que se la dan a Galese, ¿no es cierto? Y Galese la tira larga, Checho. Sí. Y lo más probable, si la pelota no le va a Paolo, es que Perú tenga que forzar una segunda pelota, porque Paolo sí tiene la capacidad para aguantar y sostener, pero si le llega a otro jugador, va a rebotar esa pelota y hay que estar atento a la segunda jugada, al segundo balón. Exactamente, y la otra es que el perfil zurdo de Abrán no le da para girar para el lado derecho para ver si sale jugando por el otro perfil, entonces decidió pegarle fuerte, la pelota choca en un uruguayo y ahí casi se viene la contra uruguaya que casi termina en gol, ¿no? Ya la sacó Galese buscando Advíncula, va por arriba, le queda Carrillo, juega por el medio, aquí está Tapia. Intenta Tapia, la juega al vacío, buena pelota. Va corriendo Paolo, intenta Cueva, también ganó Paolo. Se metió al área, estiró demasiado esa pelota, se le escapó por la raya de fondo. Saque de meta para la selección de Uruguay. El saque de meta de Banco Pichincha. Una buena pelota al espacio de la defensa uruguaya. Ahora, Fernando, que se acaba de sentar, pero ¿cómo está el maestro Tavares? El profe Tavares, que hoy cumple 200 partidos.
con la selección uruguaya, observa el partido sentado, conversando con sus asistentes. No suele ponerse de pie muy seguido en los partidos el profe Tavares. Me encantó el pase de Renato Tapia en profundidad a Paolo Guerrero, que quiso pasar en velocidad a Godín. Lamentablemente se le fue la pelota, pero bien por Renato Tapia. Sale Perú, ahí está Cueva, intenta Cueva, lo marca Cáceres, va a la puntera pelota. Cueva intenta, va al bajo, va Cáceres, se esfuerza para tomar esa pelota, la tira por la raya de costado y lateral para el equipo peruano, lateral de la Curazao, va a jugar por el costado izquierdo, y está Trauco. La va pidiendo Flores, se mueve también Cueva, acompaña a Christopher González. A ver con quién juega. Miguel Trauco está pidiendo ahora a Pablo Guerrero. Salta Jiménez, ahí está intentando Brian Rodríguez, hay falta de Christopher González, dice el árbitro, tiro libre para la selección uruguaya. Christopher González es el llamado volante de salir a hacer fútbol con el tridente que tiene adelante del línea de dos del mediocampo. Y se queda un poquito más Tapia, que es el tapón, digamos, por la duda que si hay una contra del equipo uruguayo, ¿no? Va a jugar el portero Martín Campaña y reemplaza a Muslera, que tuvo que viajar a Turquía. Para el nacimiento de su hijo. Sí, señor. La juega de inmediato el portero de Independiente, Martín Campaña, largo servicio, cuidado, que gana arriba. Matías Vecino, ya sacó el zaguero peruano, la pelota dividida. Aquí está intentando Betancourt, anticipa bien Carrillo y se viene Carrillo. Vaya Andrés, solo contra tres. Aguanta, busca el espacio, busca el apoyo, ahora ya va a tocar por el medio. Llegó para apoyar Tapia, combina con González, acompaña a Brand. Sigue Renato Tapia, se juega sobre el campo uruguayo, libre por derecha está Advíncula, lo marca Vecino. La pelota viene para Advíncula, intenta el equipo peruano, acompaña ahora Carrillo, la pelota por la banda y está Carrillo, lo marca Godín, lo desacomoda, rechazó Godín, pelota en suelta, aquí está la baja Tapia, balón para González, nuevamente para Tapia, lo complicó, presiona con tres Uruguay, balón hacia atrás, le queda Zambrano, va a estirar la cancha, aquí está Zambrano, cuidado que lo presionan, obligado a jugar hacia atrás, la pelota para Pedro Galese. Ya la rechazó Pedro, buscando a Lucho. La salta, anticipó, recuperó para Uruguay. Cuidado con el contraataque, se viene Lozano. Levanta esa pelota, va Zambrano, lo marca. Intenta ganar, le gana limpio. Ya ganó Zambrano, rechazó. La pelota dividida. Regresa Betancourt, la baja Betancourt, regresa Carrillo para marcar. La juega hacia atrás, se apoya en Godín. La pide José María Jiménez, la pelota para el central del Atlético de Madrid. Aquí está Jiménez, combina en el medio con el número 15, Federico Valverde. Godín ahora, Valverde otra vez, el hombre del Real Madrid, Diego Godín, aquí está José María Jiménez, por derecha está pidiendo Cáceres, filtra el balón para Gómez, intenta la selección de Uruguay, Martín Cáceres sale para marcar, Edison Flores, Brian Rodríguez, devolución para Cáceres, marca González, la pelota para Vecino, manda el centro y está Zambrano, rechaza con toda la plata hasta la tribuna, lateral para la selección de Uruguay, lateral de la Curazao. Y todo viene, Coqui, otra vez de un rechazo o un pelotazo de Galese. Y nos están ganando, o no estamos ganando, no estamos referenciando la segunda jugada. Nos están ganando muy bien en Uruguay en medio campo y de ahí aprovechan para venir a la contra. Sale Carrillo, levanta la pelota, falta, sí señor. Aquí hay una falta de Rodrigo Betancourt contra Andrés Carrillo y es tiro libre para Perú. Lo que decía Checho, ¿no? Perú, para eso, si va a apostar por la segunda pelota, tiene que agruparse, tiene que hacer un equipo muy cortito. Claro, o referenciar al jugador uruguayo que va a recibir o los que van a recibir el pase para que no tenga la contra los uruguayos. Y agruparse para que esa segunda pelota tenga menos distancia que recorrer y poder ganarla u obstruir la posibilidad de juego del Uruguay. Uruguay se para con Valverde más posicional y después Vecino y Betancourt con mucha libertad para moverse y pisar al área rival. Zambrano la juega al vacío, pica Andrés Carrillo, va a llegar Godín. Ahí está, gana el central uruguayo, lo va a presionar Andrés Carrillo, obligó a sacarla nomás. Recupera Betancourt, salida con Brian Lozano para la selección uruguaya, puede tocar por el medio. Lo va marcando Advíncula, juega hacia atrás, rechaza Godín, la pelota en el medio. Recupera Perú, aquí está González, la juega por el medio, busca Cueva, va Guerrero. Presiona de inmediato Uruguay, busca Brian Lozano, sale por el costado izquierdo, la juega por el medio, busca Gómez, sale bien Zambrano, roba esa pelota, falta, dice el árbitro, no me pareció, ahí recuperaba la pelota, sí. El árbitro sancionó la falta, tiro libre para la selección de Uruguay, Fernando. Y se viene y se muestra la primera amarilla del partido, es para Carlos Zambrano, para el jugador de Perú. Se enoja Ricardo Gareca, ahí lo vemos, Fernando. Sí, porque se enoja con el asistente. Es que va, claro, es porque va la pelota, si bien es cierto, se lo lleva con parte del cuerpo, pero es el envión que hace Zambrano al ir a la pelota a jugarla, ¿no? Yo creo que esta amarilla se la pone por la que no le puso Tapia. Porque esta no es amarilla. La de Tapia sí era, esta no es amarilla. Y nuevamente Zambrano, el primer jugador peruano, el primer jugador del partido en recibir la tarjeta amarilla. Qué rápido lo condicionan, Freddy.
Godín la juega por ahí, le busca ganar por arriba. Maximiliano Gómez, la pelota para Advíncula. La tiene y aguanta sobre la marca de Lozano. Le queda Carrillo, lo presiona Laxalt. Balón hacia atrás, Advíncula levanta, sale muy bien. Aquí Lucho, Advíncula. La juega larga, la pelota por el medio. Va a esperar Paolo. Salta Paolo, la duerme con el pecho, la bajó como con la almohada. La juega por el costado izquierdo. Impresionante, Paolo. Fantástico lo de Paolo Guerrero. La juega Flores. Balón para Cueva, lo marca Godín, lo va a ajustar de taco. La juega Cueva. Regresa bien Martín Cáceres, lo presiona a Flores. La pelota se va por la raya de costado y lateral para la selección de Uruguay. Lateral de la Curazao. Hoy, inmediatamente después del partido, Yo Soy empezó el casting de la mejor temporada y ellos regresaron por su revancha. Yo Soy, temporada 25, bodas de plata, hoy, inmediatamente después del partido. Fernando, después del taco de Cueva, Godín, y le dijo algo, ¿no? Sí, sí. Le pidió disculpa para mí, ¿eh? Y hace un momento también le dijo algo Cáceres a Cueva. A Cueva le encanta que le hablen, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero Godín me parece que en esa le da la mano, sí, y parece, claro, que le pide disculpas porque sí fue fuerte y abajo Godín, no lo agarra bien, pero lo que está haciendo Godín es haciendo la cobertura a Laxal y a Cáceres, sabiendo que por ahí el pelotazo a Carrillo o al mismo Cueva a veces es difícil por la velocidad que tienen los jugadores, ¿no? Sale Perú ahora con Trauco, la juega por el medio, aquí está Christopher González, lo marcan de cerca, Betancur lo sigue, la pelota hacia atrás, aquí está Trauco, la juega hacia adelante, espera Paolo Guerrero, lo marca José María Jiménez, la duerme con el pecho, la bajaba por el medio, recupera Uruguay. Cuidado, aquí está Betancur, combina ahora con Valverde, se viene Betancur, cuidado que tiene espacio, pasa por el medio, hay que cortarlo, descarga para que vaya ahora Brian Rodríguez, balón al medio, corta Cueva, regresó bien Cueva, sale jugando el equipo peruano, aquí está Flores, pasa Cueva por la banda, Cueva toca otra vez para Flores, ahí está Edison, aguanta la marca, la combinación con Cueva, Flores ahora, qué buena jugada, se viene Perú, ahí está con Flores, tocó para Guerrero, pasa Carrillo, va Paolo, arranca Paolo, va Paolo, tocó para que vaya Advíncula, se viene el equipo peruano, vamos, ahí está Advíncula, va, se animó, le pegó, rebotó en Laxal, pelota dividida aquí, gana González, se viene el equipo peruano. Espera Tapia, se ordena Uruguay, abre juego, pelota para André Carrillo, busca por el costado derecho el equipo peruano, acompaña Advíncula, el uno contra uno, aquí está Carrillo, busca la compañía de alguien, acompaña a Advíncula, pasa a Carrillo, le queda Advíncula, le va a pegar con la zurda, Laxal se cruza, oportunísimo, Tapia cambia de frente, costado izquierdo, Cueva la bajó para Trauco, muy atrás, ahí está Trauco, levanta, falta. Viene la María. María, sí, ahí señor, está. El codo estirado de Martín Cáceres, Trauco cayó y es tiro libre para el equipo peruano. Me parece que con Martín Cáceres sí termina siendo justo porque ya tenía una María y va a sacar una roja. Va a sacar una roja. Que se porque vaya. Sí, porque sí. Le dijo algo, se molestó Martín Cáceres, le dijo algo cuando el árbitro había dado prácticamente la espalda. Lo escuchó el árbitro, inmediatamente se metió la mano al bolsillo, tarjeta roja para Martín Cáceres, queda con uno menos Uruguay. A ver, primero que nada vimos que la falta merece amarilla. Ahí no hay nada que reclamar. Era la segunda además. Es más, número uno. Número dos, el reclamo ya merecía una segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro lo pasa por alto, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo hasta ahí. De acuerdo. ¿No es cierto? Y después algo le dice, el árbitro no es loco, ¿no es cierto? Ha escuchado el árbitro claramente lo que dice Martín Cáceres, porque incluso te cuento, Fernando, que cuando está reclamando Uruguay, Josema Jiménez, lo hemos visto en la repetición, lo mira a Cáceres como diciendo, ¿para qué hablas? ¿Por qué le dices eso? Así es. Bueno, pero eso es cierto, Coqui. Me parece que más amarilla, o roja directo en este caso, es cuando el jugador empieza a insultarlo, ¿no? Porque el árbitro se da cuenta porque escucha seguramente un insulto de Cáceres, ¿eh? Después de sacarle la amarilla, ¿no? Pero eso es cierto. Yo también lo vi cuando Josema... Ahí está Josema. Claro, escucha el insulto, claro, y se van todos. Escúchame, Checho, tú has jugado fútbol, claro, años. Sí. La reacción de Josema es decir, ¿qué dices? Sí. No, como diciéndole no. O sea, no puede ir contra su compañero, pero va inmediatamente con el árbitro porque ya sabía, sí, que se venía la roja. La reacción de Josema vende a Cáceres. Claro, exactamente. Por eso el árbitro lo escuchó lo que está dijo. Frente, sí, a la pelota Cueva. Sí. Uno para mí de los responsables de haber sacado un poquito del partido, sí, a Cáceres, claro, cada vez que lo encaró. No le gustaba a Cáceres que le decía cosas a Cueva y eso lo terminó molestando. Primero la primera falta, luego ahora la segunda falta, el reclamo. Está muy caliente Cáceres, que sí, hoy cumple, Fernando, 91 partidos con la selección. El jugador Fernando, de una. ¿Cosas reproducibles o no le decía Cáceres a Cueva? Irreproducible. Mira, yo no puedo decirte lo que le dijo, pero la reacción del árbitro era un insulto muy, muy, muy. Y de acá leí los labios y no, creo que sí escucho bien. ¡Al tiro libre! ¡Va Cueva! ¡Le pega al arco! ¡Gana bien Betancur con golpe de cabeza! La pelota se va por el fondo. ¡Qué bien le pegó Cristian Cueva! ¡Qué tal fierrazo de Cristian Cueva! ¡Un fierrazo como
rebelde a ceros al equipo. Tiro de esquina para la selección peruana frente a la pelota. Trauco listo para pegarle. Posibilidad, se levanta el público de sus asientos para cantar el gol peruano. Vamos, blanquirroja, querida. Tiro de esquina para nuestra selección. Con 10 hombres juega Uruguay, expulsado Martín Cáceres. Viene el centro. Pelota al medio, pelota que pasa. Nadie pudo conectar. No pescó esa pelota Zambrano y Abraham que llegaban. Va recuperando el equipo peruano. Busca Carrillo. Sale Uruguay. Cuidado. Se viene por el costado izquierdo. Betancur engancha. Limpia la cancha. Va a cortarlo y está estirado demasiado la pelota. Cambia por el costado derecho. Aquí está saliendo Josema. Descarga por la banda. Se va metiendo por ahí. Betancur que pide la pelota. Levanta la mirada. Acompaña a Brian Rodríguez. Sigue Betancur con el balón. Presiona la salida del equipo peruano con Paolo Guerrero. Valverde la juega hacia atrás. Valverde se acomodó como marcador derecho inmediatamente ante la expulsión de Cáceres. ¿No? Se fue Valverde por el lado derecho y hace otra vez la línea 4 y se queda Betancur el, como es así el es. Ancla, ¿no? Por ahora se ha parado Valverde lateral derecho, pero se viene un cambio en Uruguay, Fernando. Sí, va a ingresar Giovanni González, el número 4. Y me parece que el que se va a ir es Brian Lozano. Lo van a sacrificar a Brian Lozano muy temprano por la expulsión de Cáceres. 28 minutos con 40 de este primer tiempo aquí en el Estadio Nacional, señoras y señores. Cero para Perú, cero para Uruguay. La salida con Laxal para Uruguay. Por el medio está pidiendo la pelota Maximiliano Gómez. La juega para Brian Lozano. Lo marca muy de cerca Zambrano. Lo va mordiendo los tobillos. La pelota por el medio. La juega hacia atrás. Cambio para José Jiménez. Espera Valverde. Por la derecha está pidiendo Brian Rodríguez. Le queda a Valverde. Combina con Rodríguez. Supera la marca de Trauco. Va Rodríguez. Que viene. Que buen enganche. Bien González. Da una mano. Flores. Trauco. Sale bien el equipo peruano. Me gusta este toque peruano. Aquí está Trauco. Flores acompaña. La juega por el medio. Tapia. De inmediato pide Carrillo. La pelota viene para Víncula. Ya sobre el campo contrario. Marca Lozano. Balón para Carrillo. De inmediato para Tapia. Está esperando Christopher González. Por la banda pide la pelota Miguel Trauco. Por el medio Edison Flores. Acompaña a Cueva por la banda. Me Guerrero metido sobre los centrales. Aquí está con la pelota Trauco. Acompaña a Cueva. Se viene Cueva. Busca el equipo peruano. Combina nuevamente con Trauco. Aquí está con la redonda Christopher González. Trauco ahora. Pide la pelota Brand. Prefiere jugar con Tapia metido dentro de los centrales, la juega por la derecha. Aquí está Zambrano, pide Advíncula. Se mueve Paolo Guerrero, cómo se recoge Paolo, mira. Ahí tomó la pelota en tres cuartos de cancha. El balón viene para Zambrano, juega con Advíncula. Ya pide Carrillo nuevamente para Zambrano, sostiene el juego. Cero para Perú, cero para Uruguay. Ahora, aquí está Zambrano. Ahora hay que ver el equipo peruano qué va a hacer cuando tiene un hombre menos el equipo rival. La paciencia va a ser fundamental ahora para buscar los espacios, ya que Uruguay se va a tirar atrás y va a tratar de defender ese 0-0. Pelota al vacío, buscaba la velocidad de Advíncula. Paso de largo esa pelota, saque de meta para Uruguay. El saque de meta de Banco Pichincha. Perdona nuestros pecados, crimen, traición e infidelidad. Perdona nuestros pecados. La novela que ya está dando que hablar a los peruanos. De lunes a viernes, 10:30 de la noche, por Latina Televisión. ¡Vive contigo! Se puede ir Lozano o también Brian Rodríguez, uno de los dos. Uno de los dos. Que tiene, puede ser, Uno de los dos extremos y va a replantear el comando técnico uruguayo después de la expulsión. Está incómodo Valverde en esa zona, no es su posición. Mira constantemente al banco. Y el que se va a ir finalmente es Maximiliano Gómez, el número 19. El 9. O sea, saca 9 y va a atacar seguramente con los dos jugadores rápidos, que es Lozano y es Brian Rodríguez por afuera, ¿no? Pierde la pelota Carrillo, ganó ahora en el medio Matías Vecino, la pelota para que vaya ahora Brian Lozano, acompaña a la Axal, salió Uruguay por la banda izquierda, cuidado, se ordena el equipo peruano, llega para marcar Carrillo, está Brian Lozano, se juega por la banda, la Axal con la pelota, ahí está Diego, la Axal, se espera a Víncula, nuevamente para Brian Lozano, juega por el medio, recibe Betancur, organiza Uruguay, prefiere jugar hacia atrás, sostiene Diego Godín, la pelota para Betancur, lo marca muy de cerca, ahora Tapia, pelota por el medio, libre de marca Lozano, toma esa pelota, le pegó, ¡oh! Responde muy bien. Pedro Galeza se queda con esa redonda. Apuesta a este partidazo con las mejores cuotas. Incabet.pe, la emoción de ganar. Ojo que este va fuerte abajo. Fue en Peñarol este Giovanni González Fernando. Y es un jugador que es un lateral que también juega de volante por derecha, pero que va, juega límite. Ahora, es uno de los tres jugadores uruguayos de esta convocatoria que militan en el fútbol uruguayo. Matías Viña juega en Nacional, uno, el otro es este señor, Giovanni González, que juega en Peñarol, Gastón Oliveira, que fue recientemente convocado ante la salida de Muslera, que es de River Plate, el resto todos en el extranjero. Va el equipo peruano, rechaza campaña, pelota por aire, baja Víncula, combina con Andrés Carrillo, busca el equipo peruano, se viene por el costado derecho, ahí está Carrillo, que la acompaña, lo marca Axal para superarlo, sigue Carrillo, se viene Carrillo, pasó bien Andrés Carrillo, la Axal se recupera la puntera, la juega por la banda lateral para la selección peruana lateral, tras una chapa contigo Fernández Múnquiza,
se viene el cambio de la selección de Uruguay. Número 4 en la camiseta, Giovanni González, jugador de 25 años, que como bien decíamos, juega en Peñarol y va a cumplir su partido número 4 con la selección. Con la selección uruguaya se va de la cancha Maximiliano Gómez. Qué show. Y después de la jugada quiero que nos respondas, por favor. ¿Qué siente un 9 cuando lo tienen que sacar por la expulsión de un compañero? Imagínate, y yo creo que el 9 es el primero que piensa que lo van a sacar él cuando queda con un jugador menos en el equipo, ¿no? Pero. Y más de visitante. Por supuesto, ¿no? Así que se debe ir re enojado, digamos, Gómez. Pasó la rica, la mata, el ascenso, balón al lado del gol. Christopher González, a ver, Freddy. Iván Carrillo otra vez. Vamos, Blanquirroja, querida. Aquí está Carrillo. La juega hacia atrás. Se apoya en Advíncula. Puede tocar por el medio. Mete el cambio de frente. Pelota para Trauco. Qué buena pelota. Ahí está Trauco. Le pegó en una buscando a Paolo. Corta muy bien Betancourt. Nuevamente Trauco para intentar recuperar. Cuidado que falló Christopher González. Se viene de contraataque Uruguay. Balón de Brian Rodríguez. Marca Trauco. Lo tiene que cortar así. Falta y estiro libre para la selección de Uruguay. ¿Qué? Vamos, acá no había necesidad de la tarjeta, sí, María. Sí, corta, sí. Corta la jugada. Sí, es verdad, Trauco, pero. Va a la pelota en ningún momento como para amanecer la tarjeta amarilla. Un dato más de Christopher González. Sí, es verdad. Aquel día que debuta Christopher González lo hace entre Trinidad y Tobago. Perú gana 3-0 ese día. Y este es el segundo gol de Christopher González con la selección peruana. Un regalo de cumpleaños atrasado, porque él estuvo de cumpleaños el día sábado. Así es que todavía está en celebraciones Christopher González. Me parece que el gol de Christopher González es perfecto, porque anticipa y le pega el cabezazo cruzado. Pero mejor el centro de Advíncula. Va Paolo, va a tocar al gol, esperaba Edison Flores. Va a ganar Paolo. Lo marcan de cerca, intenta Paolo. La pelota se fue del terreno de juego y lateral para nuestra selección. El lateral de la Curazao. Estamos en el primer tiempo, señoras y señores. Jugamos 35 minutos. Gana Perú. Gana nuestra blanquirroja por 1-0 con el gol de Christopher González. Aquí está. Canchita. Toma la pelota por el medio. Intenta Tapia. Quedó corto, pero gana. Ahora Carrillo. Balón largo. Advíncula que intenta. Lo marca Lozano. Chocó fuerte. Advíncula salió volando el uruguayo. Es fuerte Advíncula. Bastante fuerte. Está fuerte Advíncula. ¿Qué? Y hemos dicho poco de Advíncula porque tiene mucho que ver en el gol. Sí, vos sí. Eso le decía, es el jugador que está pasando más, se le ha criticado a veces eso, que no tiene centro, ¿no? Va Cueva, buena pelota, ¿qué? Va a llegar Trauco, bandera. No, pero bandera, no participa, bandera, pero no participa. Es de Paolo, me parece, que intenta, estaba adelantado Paolo. Pero no participa, sí, Paolo. Sí, parece que se equivoca, porque seguramente le cobra Paolo Guerrero antes que llegue la pelota, sí, a Trauco, ¿no? Mira, con 36 minutos, muy aparte de la broma que hizo el inicio del partido, después del error del árbitro que nos favoreció, ganó María Tapia. 37 minutos ya casi, Checho, y sí. No me gusta el arbitraje. Le encanta el protagonismo a este árbitro. Sí, hay que tener cuidado de jugadores peruanos, porque ahora que expulsó a Cáceres, sacándole la María a esa Trauco, va a querer compensar, digamos, sí, para ver si puede expulsar a un jugador peruano, ¿no? La tiene la selección uruguaya, pelota por el costado derecho, cuidado que viene de inmediato, aquí está trepando. Ahora González, bandera centro, recupera Perú, sale ahora Christopher González, balón para Cueva, descarga para Carrillo, se viene por la derecha, ya está Carrillo, lo espera Laxalte, se viene André por el medio, acompaña a Cueva, llega Oreja también, mete el cambio de frente, buena pelota, esperaba Paolo, regresa bien González, le queda Paolo, juega por el medio, libre de marca, Christopher González, la duerme con el pecho, acompaña a Paolo.
Ataca el equipo peruano, gana por 1-0 nuestra blanquirroja. Le queda Tapia, libre por izquierda está Trauco, ya lo vio, la pelota para Miguel. Aquí está Trauco, le espera González, sigue Trauco, la juega por el medio, pelota para Tapia. Sale para presionar a la selección de Uruguay. Betancourt lo presiona, Tapia aguanta bien la marca, sigue Tapia, lo exige el uruguayo, sigue Tapia. Resiste la marca asfixiante de Betancourt, tiene el equipo peruano, salida por el medio. Aquí está Tapia. Va corriendo Abraham, la pelota para Christopher González al autor del gol. Perú gana 1-0, largo servicio, buena pelota, buscaba responde la Axalt. Retrocedió y recuperó esa pelota, le queda al marcador izquierdo uruguayo. La salida para la banda, busca la Axalt, cayó la Axalt. Hay falta y es tiro libre para el equipo uruguayo. Porque la casa no se confía a cualquiera, construye con aceros a la equipa. La seguridad de un fierrazo. Con YouTube. Perú que tiene muy buen pase filtrado, muy buena salida del fondo, pase largo, ¿no es cierto? Un muy buen pase largo. De acuerdo, hoy no está Yotun, hoy está Christopher González. Christopher González que tiene gol, tiene gol, pisa el área, rompe líneas, no tiene el pie de Yoshimar Yotun, pero tiene la capacidad de sorpresa, de aparecer en el área y que no sea referenciado. Muy bueno lo de Christopher González. Cuidado que viene Uruguay, aquí está intentando ahora Federico Valverde, recupera el equipo peruano con 10 juegos Uruguay. Puntazo de Zambrano para sacar la pelota, para alejar el peligro. La pelota está fuera del campo lateral para Uruguay, el lateral de la Curazao. Esta Navidad aumenta tus ventas con el préstamo negocio del Banco Pichincha. Pídelo en pichincha.pe. A jugar por la banda ahora, Giovanni González. Estamos en 38, casi 39 minutos ya de este primer tiempo. Uno para Perú, cero para Uruguay, con gol de Christopher González, gana nuestra blanquirroja. Juega de inmediato González, aquí está, intentando ganar por el medio. Vecino, busca a Vecino, lo marca, lo esperaba Tapia. La tira Betancourt, descarga para Laxalt, sale Uruguay. Acompaña ahora Brian Lozano, sigue Laxalt, pelota para Lozano, espera. Va regresando con ordenado el equipo peruano. La pelota para el medio, Betancourt. Intenta Uruguay, busca Betancourt, lo marca Carrillo, sigue Betancourt, se anima Betancourt. Va a pasar por el medio, lo tapan tres. La pelota para Laxalt, que pasó muy exigido. El balón termina saliendo por la raya de costado y lateral para nuestra selección. El lateral de la Curazao. Hoy a las 11:30 de la noche, en horario especial por el partido 90 noche con Mónica Delta. Vecino y Betancourt son dos jugadores parecidos, son jugadores que transmiten, que recorren muy bien el medio campo, pero a veces se juntan o se desordenan, y de eso tiene que aprovechar, digamos, Cueva, el mismo Christopher González, para salir y hacer fútbol en ese medio campo, sabiendo que los dos jugadores a veces son un poquito desordenados en el medio campo uruguayo, ¿no? Partido internacional amistoso que juega nuestra selección aquí en el Estadio Nacional. Perú gana por 1-0. A Uruguay, usted lo vive aquí en la tira televisión. La pelota para Abraham. Acompaña ahora a Tapia, expulsado por doble amarilla. ¿Fue doble amarilla o fue roja directa al final? Roja directa. Aquí está intentando ahora el equipo uruguayo. Sale con todo el lateral para nuestra selección. El lateral de la Curazao. Roja directa, Freddy, que se tiene que cumplir en partido amistoso. No en partido eliminatorio ni Copa América. La pelota, el terreno peruano, aquí está con la redonda Christopher González. Destapa la pasión del fútbol con Coca-Cola. En el medio está manejando la pelota ahora Renato Tapia. La tiene Christopher González, la juega hacia atrás, Zambrano con la pelota. Acompaña a Bran, gana Perú por 1-0, gana nuestra blanquirroja. Largo servicio, corta bien, con golpe de cabeza. Ahora González busca la salida. Brian Rodríguez aguanta bien la marca de taco, habilita a González. Aquí está Giovanni González, lo marca muy de cerca Christopher González. La pelota hacia atrás, sostiene José María Jiménez, más atrás todavía. Para Martín Campaña, la juega de inmediato para que salga Godín. Por izquierda, libre de marca, está Diego Laxalt. La pelota para Laxalt, va a marcar Carrillo por el medio, se va moviendo Betancourt. Se va a tirar por la banda, regresa Lozano, lo marca Víncula, el uno contra uno, juega hacia atrás, busca el apoyo, recuperó Perú. Aquí es falta. No, ahora es así, no es falta. Falta de Advíncula, dice el árbitro Fernando. Sí, se la cobra Advíncula. No hay amonestación, felizmente, para el equipo nacional. La tiene Uruguay desde el fondo. Aquí está con la pelota en el medio. Valverde la juega hacia adelante. Betancourt combina con Godín. Busca con quién combinar. Levanta la mirada. Diego Godín, el capitán uruguayo, juega por el medio. Recibe la pelota Matías Vecino. Cuidado que se viene Uruguay. Con Lozano por el costado izquierdo. Está regresando a Advíncula. Acompaña el Axal por fuera. Cuidado. Se viene Lozano. Enganchó hacia adentro. De Táncula sacó Advíncula. Balón para Tapia. De inmediato levantó la mirada buscando el contraataque. La pelota que se ensucia en el camino. Recupera, sin embargo, ahora Flores. Balón para Paolo. Descargó para
Cristian Cueva, sale el enano, aquí está Cueva, levanta la mirada, va a combinar con Trauco, sale Gareca de su posición, ¿qué dice? Que se sumen al ataque, que lo acompañen a Cueva porque solamente estaba referenciado Flores y Guerrero. Eso es lo que quiere Ricardo Gareca, que el mismo Christopher González, que se sume con Cueva para hacer fútbol porque tiene el fútbol parecido los dos jugadores. La pelota para Flores, ahora González, le queda Guerrero, juega por la derecha, acompaña al Víncula, combina con Carrillo, busca organizar el equipo, pero bueno, el ataque por el costado derecho, balón para Tapia, está pidiendo la pelota Flores, uy, se equivocó Tapia, cuidado con el contraataque uruguayo, balón por la derecha y está Brian Rodríguez, estiró demasiado la pelota, marcó ahora Abraham, tiene que salir Pedro Galese, desistió de la acción Brian Rodríguez, sale Galese atento, se quedó con la pelota, felizmente rebotó largo. Renato Tapia no puede pensar en la segunda antes de controlar la primera. Por supuesto. Ella estaba pensando a quién darle el pase, pero todavía no había controlado la pelota. Le saca de vista un segundo la pelota y te pasa eso. Y bien por Abraham, que estuvo atento y lo fue a referenciar y lo fue a presionar al jugador uruguayo y le pudo hacer rebotar la pelota, ¿no? La salida para el equipo, pero bueno, Trauco Abraham la tiene ahora, porque la casa no se confía cualquiera. Construye con aceros al equipo. La seguridad de un fierrazo. Sale Perú, gana Perú por 1-0 con gol de Christopher González. Estamos en 43 minutos de este primer tiempo. Aquí está con la pelota Abraham, la juega para Cueva. Equivocó la entrega, recupera Uruguay. La juega Brian Rodríguez, combina ahora con Matías Vecino. Le va a quedar la pelota a Betancourt, largo servicio, descarga por derecha. Está trepando ahora Brian Rodríguez, resbaló Trauco. Rodríguez la juega hacia atrás, pasa González, puede levantar el centro. Se anima en individual, juega por el medio, a ver, dividida. Pero ahí está ahora Matías Vecino, juega hacia atrás, combina con Federico Valverde. Laxal con la pelota, trepa Laxal, Lozano espera. Espera Víncula, la pelota para Lozano. Está pidiendo la pelota Matías Vecino, juega hacia atrás, asegura con Diego Godín. Lo va a presionar Paolo Guerrero. Uruguay sobre, uy, pasó Lozano, cuidado con Lozano, se va a meter, ya estaba a enganchar, pasó a Víncula, viene, remate, responde bien, Pedro Galese, responde bien, tapó bien, el primer palo y estilo de esquina para la selección de Uruguay. Primero quiero elogiar, Checho, a Pedro Galese, ¿por qué? Porque hace el gesto técnico adecuado, él pone la rodilla derecha para proteger su palo derecho, ¿no es cierto? Igual, sí. El cuerpo posicionado, pero protegiendo el arco con la rodilla adecuada, el gesto técnico perfecto, salve el gol, viene el tiro de esquina. Tiro de esquina para la selección de Uruguay. Destapa la pasión del fútbol con una Coca-Cola. Hay tiro de esquina para Uruguay. Va a venir del centro. Cuidado, Lozano la pone muy pasado. Espera por ahí, va a Vecino, la bajó, sacó Zambrano. Ya pasó el peligro. Se viene de inmediato el equipo, pero bueno, busca el contraataque. Va a pasar Edison Flores, estiró demasiado esa pelota. Balón fuera del campo lateral para Uruguay. El lateral de la Curazao juega de inmediato. Ahora Joseba Jiménez, balón para Federico Valverde. Juega hacia atrás, recibe González. Giovanni González combina con Diego Godín. Espera el equipo peruano, largo servicio, balón al vacío, cuidado, tiene que aparecer Pedro Galese, sí señor, perfecto. El portero peruano se queda con esa pelota. Aquí está. Hay que tener cuidado con Lozano porque van dos o tres veces ya que este jugador le está, ganando las espaldas, sobre todo a Advíncula. Y recibe solo, aparte de la diagonal, es la velocidad y la inteligencia de saber hacer la diagonal para ganarle la espalda a la defensa peruana, ¿no? Freddy. Aquí está con la pelota Zambrano. Sí, Fernando. Sí, vas a tener dos minutos más de relato. Gracias, Fernando. La pelota en el fondo. Pero bueno, aquí está Pedro Galese con la redonda, con gol de Christopher González. Está ganando nuestra selección, gana nuestra blanquirroja. Va a jugar Galese, la juega por aire, pelota larga. Buscando siempre a Cueva, buscando siempre a Paolo Guerrero. La pelota por el medio, gana Abraham. Balón al medio, no puede recuperar Christopher González. Le queda Uruguay. Intenta ahora Matías Vecino, la juega al vacío. Cuidado con la velocidad de Brian Rodríguez. Va a regarse ahora Abraham. Muy bien. Perfecto, le cruza la velocidad de Luis Abraham para llegar primero y echar esta pelota por la raya de costado. Hay lateral para la selección de Uruguay, lateral de la Curazao. Va llegando Giovanni González para jugar por la banda. Qué bien le hizo Abraham ir al fútbol argentino, ¿eh? Así es. Cuidado que falló en el fondo González, rechazó a Trauco, devuelve Godín, pelota por aire, lo baja Vecino, hay que estorbarlo, salta Christopher González, pelota dividida, gana Zambrano, estiró demasiado, pero gana Carrillo y se viene de inmediato, aquí está arrancando Advíncula, va Advíncula, se viene Advíncula, se frena, falta contra Advíncula, qué buena jugada de Advíncula, la jugada en cabete, tiro libre para nuestra selección, se va terminando el primer tiempo, señoras y señores, amigos de la Televisión, gana Perú por 1-0 con el gol de Christopher González, aquí está con la pelota ahora, Tapia la juega al vacío. No, muy largo, sin problemas. Campaña se queda con la redonda. Se toma la cabeza Gareca, ¿por qué? Sí, se molesta, no le gustó esa pelota que se termina desperdiciando. Y en los minutos del juego, cuando ya queda muy poco para terminar. Un pelotazo largo buscando a Brian
Los dos extremos que tiene Uruguay, Rodríguez y el mismo Lozano, son jugadores que saben hacer las diagonales y son jugadores rápidos. Por eso van los pelotazos, supuestamente, a la espalda de los dos marcadores. Cuando en este preciso instante el árbitro del partido, el colombiano Carlos Herrera Cesonero de Cimato, ha terminado el primer tiempo aquí en el Estadio Nacional. Partido internacional amistoso, gana Perú por 1-0 con gol de Christopher González a los 34 minutos, Coqui González. Nosotros nos damos una pausa rapidísimo, volvemos porque somos Latina Televisión, el canal oficial de la selección.